Calypso, Sirenas del Mar. El arrecife estaba muy bonito hoy. Como cualquier otro día. Ah, en esto te equivocas. ¿Qué tiene de diferente hoy? Ah, es el día de San Valentín. Ay, odio el día de San Valentín. Oh, a mí me gusta. Es una basura comercial. Tarjetas de felicitación, esos tontos cupidos. Es espeluznante que un bebé vuele con arco y flecha. Así que Zane, ¿tú no lo celebras? Claro que no, bromean. El día de San Valentín apesta. Vamos, chicas, es un día especial. Si quieres que funcionen, debes esforzarte. ¿En serio? ¿Qué van a hacer Luis y tú? Algo simple y elegante, solo él y yo. Te llevará a pescar, ¿verdad? No, él no me llevará a pescar. ¡Hey! ¿Lista para nuestro viaje de pesca? Mar abierto, aire fresco. Peces viscosos, mucho sol, aburrimiento. Tenemos que ir. Voy a fingir que no dijiste eso. ¿Qué pasa aquí? No es asunto tuyo, déjame en paz. Vamos, Cleo, olvídate de ella. ¡Hey, mira esto! ¡Wow! ¿No está mal? Eso no es nada, mira esto. Ok, eso sí es muy cool. Kim, ¿puedo hablarte un segundo? Estoy ocupada. Hey, mira. No, mira tú. No, mírame tú. No, mírame tú. Mírame tú. Genial, fuera de aquí. Cleo, son mis amigos. No me importa, fuera de aquí. Ok, tranquila. Lindo sombrero. No puedo creer que lo hicieras. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, Kim? ¡Es el día de San Valentín! No por eso puedes portarte así. ¿Y a ti qué te importa? Me importa porque eres mi hermanita menor. Pues ya no soy tu hermanita menor, ¿ok? Además, estás celosa. ¿Qué te trajo Luis a ti? ¿Cebo de pescar? No, de hecho... Solo quiero saber quién me aprecia más. Y tengo dos finalistas. ¿Son Kyle o Cory? ¿Y estás haciendo que compitan por ti? Y no puedes darme órdenes. Díselo, papá. ¿Qué cosa? ¿De qué se trata? Ah, papá, creo que es hora de la charla. ¿La charla? ¿Qué charla? La charla. ¿Ya es tiempo? Oh, no lo creo. ¿Quién no está lista? Apenas ayer estaba pintando y montando ponis. Es mi niñita. Ya no lo es. Tienes muchos admiradores. Oh, ¿en serio? De hecho, hay alguien a quien quisiera invitar. Oh, alguien. Pero justamente hoy sería demasiado. Ay, sigue caminando. Hola. Hola. Lo siento, ¿estás haciendo algo? ¿Qué? ¿Vas a venir? Tengo que irme, entreno. ¿Alguien está ocupado? ¿Qué es esto? Hola, Ricky. Creo que vomitaré. Vamos, está haciendo un esfuerzo. ¿No quieres que Zane te aprecie? No, así.
¿Qué es esto? ¿Esto? Decoración para el café. Los clientes se vuelven locos por estas cosas. Claro, los clientes. ¿Comercialización? Sí. ¿Qué harás más tarde? Los dos trabajaremos. Será uno de los días más movidos del año. Pero está bien. ¡Cachín! Seguro. Tienes razón sobre el día de San Valentín. ¿Cómo te fue? Genial. Creo que me hice entender. Está bien. Fue horrible. Ella ya lo sabía todo. Sabes que ahora lo enseñan en la escuela. Sí. No es fácil. Tu madre siempre hacía esta clase de cosas. Descuida, papá. Lo estás haciendo genial. Sí. ¡Kim! ¡Espera! Quiero que me prometas que no volverás a traer a esos chicos a casa. ¡Pero papá! No, si no estamos Cleo o yo aquí. ¿Te quedó claro? Y yo me voy a quedar con esto un tiempo. ¿Qué? Papá, ese es mi teléfono, no puedes hacerlo. Es solamente por hoy. Es por tu bien. Ya lo verás. Está bien, lo entiendo. Sé que quieres lo mejor para mí. Y prometo que no volveré a ver a esos chicos. ¿En serio? ¿No lo harás? Claro que no. Lo que tú digas. Muy bien. Me parece genial. Bueno, me voy porque tengo una reunión en Parques Nacionales. Y es muy importante. ¿Qué fue todo eso, Kim? ¿Qué? ¿Acaso no me crees? Espera, no. Bien, solo lo dije para hacerlo feliz. Kim, si papá te atrapa con uno de esos chicos... Entonces me iré a vivir con mamá. Tengo edad para hacer lo que quiera, no puedes detenerme. Cleo, quizá no sea el momento, pero si queremos atrapar la marea, deberíamos... Luis, tienes razón. Este es un muy mal momento. ¿Qué? No puedes decirle esto a mi hija. Señor Sertori. Samantha Roberts, Parques Nacionales. Roberts. Bueno, yo esperaba a alguien más, ¿Qué? No importa. No tardaré, señor Sertori. Supongo que está ocupado. No, llámeme Don. Usted solicitó una nueva licencia de pesca. Correcto. Tenemos que cumplir algunas formalidades. ¿Quiere leerlo? No, el celular es de mi hija. Sabía que el rosa no era su color. Nah, ¿y qué vamos a hacer, señorita Roberts? ¿Por qué no subimos y comenzamos? ¿Alguien quiere comunicarse con su hija? Eso me temo. Lo siento. Tengo que salir un momento. Es una crisis familiar. Yo vuelvo enseguida. Claro. ¿Vas a salir con Luis? Necesitaba pensar. Kim es una molestia. ¿Qué hay de nuevo? Está creciendo y... hay un montón de chicos que quieren salir con ella. Quizás podría darte unos consejos. No deberías estar divirtiéndote. Debería, pero... vivimos con peces. Y lo último que quiero es estar en un bote esperando ver otra. Tenías razón. El día de San Valentín apesta. Vamos, dime, ¿qué es lo que te pasa? Nada. Está bien. Hay un chico que me gusta. Aquí vamos. Haga lo que haga, no consigo atraerlo. Tú atraerías a cualquier chico en un radio de 5 kilómetros. Eso no es cierto. ¡Lo es! Solo te gusta porque es un desafío. No, me gusta porque... porque sí, bueno... sé que no parece, pero no soy buena con los chicos. ¿Quién lo es? ¡Hey! ¿Dónde estabas? Con las chicas.
Mira, Cleo, sé que Kim es un problema, pero tenemos que pensar en nosotros. Lo siento, Luis. ¿Nos perdimos la marea? Sí. Pero está bien, aún podemos atraparla a unos kilómetros de aquí. Lo tienes bien pensado, ¿no? Sí, es un gran día para nosotros, como novios y pescadores. Lamento tener que decirlo. Luis, odio pescar. ¿Cómo? Es cierto, lo siento. Al principio era una forma de pasar juntos, pero no es romántico. Soy una sirena. Si quiero un pez, solo lo atrapo. Lo siento. Oh, lo siento mucho. Te ayudaré. Cleo. Ven aquí, rápido. ¿Todo en orden? No, ¿quién se fue? Creí que le estabas buscando. Sí, discutimos. Esto me preocupa. ¿Su teléfono? ¿Por qué? Mira, mensajes de texto. 43. No, ahora son 44. Son de chicos. Chicos adolescentes y todos quieren a Kim. Descuida, papá. La encontraremos. ¿Cierto, Luis? ¿No te gusta pescar? Bien. ¿Quieres una mateada? Gracias, Kyle. Eres tan amable. La presa es mi favorita. Hey, yo ya te había traído una. Sí, es cierto. Kim. ¿Puedo hablar contigo? ¿Por qué le trajiste otra malteada? Ya tenía una. Viejo, está vacía. Papá te buscó por todas partes y está muy preocupado. No tiene por qué hacerlo. Kim, si quieres tener novio, por mí está bien. No me importa. Pero haz lo correcto y que sea solo uno. Y que papá lo conozca primero. A ver si entiendes. No te necesito. Si esos chicos no estuvieran tan desesperados por tener novia, nada habría pasado. ¿Desesperados? ¿Qué dices? ¿Que solo por eso alguien podría salir conmigo? No, claro que no, Kim. Pero míralos. Ahora me toca a mí el beso. A ti ya te besó. Déjame en paz, no eres mi madre. Kim. Oye, aún vamos ahora a... no. Que me dejes en paz, le diré a papá. ¡Papá! ¡Kim! ¡Espera! ¡Que me dejes en paz! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Kim! Cleo, ya te dije que me dejes en paz. ¿Cleo? Oye, tenemos que pasar un tiempo juntos. ¿Ah, sí? ¿A dónde quieres ir? Oh, no puedo salir, trabajo doble turno, pero podemos divertirnos aquí. Hay que inflar muchos de estos, a la gente le encantan. ¿Quieres que infle globos? Sí. Está bien.
Solo tenemos ropa de Cleo. Lo siento mucho. ¿Quiere un té? Y la tintorería... No, yo no la quiero pago. Que haga nada. ¿Me empujaste a propósito? No, fue un accidente, papá. A cualquiera le puede suceder. Pero no, me pasó a mí y en su barco. Miren, chicas, ¿por qué no suben un momento? ¿Qué va a pasar, papá? No sé, Cleo. ¿Vas a perder tu licencia? Papá, lo siento, todo esto es mi culpa. No seas tonta. Si hay un culpable, soy yo. Estaba muy ocupado y querías hablar conmigo. Estás creciendo. Lamento si me cuesta demasiado aceptarlo. Y discúlpame, Cleo, por dejarte a cargo de todo. Hasta ahora te he tratado como una niña. Y no lo eres. Eres jovencita. Una bella, increíble, inteligente y atrevida jovencita. Estoy muy orgulloso de ti. De las dos. Eso es lo más hermoso que he escuchado. Arruinaste mi día de San Valentín. Y tú el mío, Kim. Lo siento. Soy una molestia. Sí, sí lo eres. Y tú también. Ok, quizás un poco, sí. Pero dime, ¿por qué quieres que te sigan esos chicos? Porque es muy emocionante. Cuando comenzaste a salir, siempre estabas con tus amigas. Como si ocultaras algún secreto. Me sentí excluida. Y cuando se fue mamá, fue aún peor. Lo siento. Debí estar contigo. ¿Y con quién te quedas? ¿Kyle o Corey? No lo sé. Los dos me aburren. Pero hay un chico que sí es muy guapo. Timothy Wilkins. Y ya comenzó a afeitarse. Bueno, invítalo a casa. Sí. Pero díselo a papá. ¡Hey! ¡Hola! Hola. No creerás lo que vi. Sí. Estaba nadando y de pronto apareció una medusa frente a mí. Increíble, una medusa. Sí, al menos creo que era una medusa. Tenía forma de corazón. Nunca había visto algo así. El mar está lleno de cosas increíbles. Sí, voy a buscarla en internet. De hecho, creo que la conozco. ¿En serio? Sí, sí, es una especie muy rara que solamente se ve en el día de San Valentín. ¿Te estás burlando de mí? El que la viste fuiste tú. Así papá, es. ¿Qué está pasando? San y yo estábamos... ¿Cómo es el día de San Valentín y...? Ayúdame. Estábamos hablando de que últimamente lo único que hacemos es trabajar. Uh-huh. Ya sabes, compensando. Por no tener amor en la vida. ¿Quieres tomar una copa de vino? Claro, la noche es joven. Lamento lo de los globos. Está bien.
Debí saber que no era tu estilo, Ricky. Odio el día de San Valentín, pero... igual quiero pasar tiempo contigo. Sí, lo entiendo. ¿Sabes? Últimamente... siento que hay una... rutina... en esta relación. Y... quiero que seamos... Sí. Yo también. Y por eso... preparé esto. ¿Qué estás haciendo? Haremos algo romántico. Y sé que lo vas a disfrutar. ¿Puedo intentarlo? Descuida, papá. Te ves genial. Quería ver si el espejo estaba derecho. Papá, vi lo que pasó hace un momento con Sam. ¿En qué estabas pensando? Está bien, es cierto. Desde que tu mamá se fue, me he dedicado a ustedes y al trabajo. No pensé ni por un segundo en... ya sabes, el romance. ¿Con Sam? Bueno, sí. ¿Que recién conoces? Somos adultos. Sí, pero papá, actúan como adolescentes. ¿Qué ejemplo le estás dando a Kim? Tienes razón. Íbamos a ir a bailar. Llamaré para cancelar. Espera. ¿De veras te gusta? Yo no lo sé. Pero quiero saber más. ¿Y quién soy yo para impedírtelo? ¿Puedes ayudarme? Hija, hace años que yo no salgo a bailar. Y yo no sé si voy por la izquierda o por la derecha. Ven aquí. Ahora comienza por tu izquierda. La otra izquierda. Muy bien. Sí. Ya me estoy acordando.